A Deputación de Pontevedra cumpre a día de hoxe coa Senda 2030. De feito, a institución provincial ten en marcha ou en fase de tramitación un total de 60 proxectos valorados en máis de 40 millóns de euros. A intención con todos eles é acadar os obxectivos de desenvolvemento sostible marcados pola ONU. La Agenda 2030 es la Agenda 2020 de la Diputación. Nosotros, con todo lo que hemos relacionado y lo que vamos a querer y lo que vamos a seguir haciendo, queremos ser un ejemplo de cumplimiento de estas ODS y queremos ser un motor de cumplimiento para impulsar también a los ayuntamientos. Lo que les decía anteriormente de tirar de ellos es y puede ser una realidad mayor. Es una frase muy repetida, pero es evidente que para llegar a los objetivos globales tenemos que partir desde los locales. A Senda 2030 está composta por 17 objetivos de desenvolvemento sostible. Entre eles destaca, por exemplo, a educación de calidade, a igualdade de xénero, a industria, innovación e infraestructura ou as cidades e comunidades sustentables. Neste último eixe atópanse o Plan Móvese e o Proxecto Revitaliza. 17 objetivos que marcan a acción política da Deputación de Pontevedra. En estos proyectos europeos quiero resaltar que colaboramos con 243 entidades públicas y privadas de toda Europa. Esto, desde luego, creo que da la magnitud del ámbito de colaboración que estamos desarrollando. También colaboramos con 12 países que están involucrados en nuestros proyectos europeos, añadido a nuestra colaboración con el Gobierno central, con el Gobierno de la Xunta de Galicia y también con los ayuntamientos de la provincia y con otros 160 ayuntamientos y diputaciones de toda España. Os proxectos europeos que a Deputación de Pontevedra ten en marcha nestes momentos agrúpanse en 5 grandes áreas: formación e inserción laboral, turismo, medio ambiente, asentamento de poboación no rural e incendios forestais. Con todas estas iniciativas, a institución provincial quere optar ao reparto dos 140.000 millóns de euros que o Goberno de España conseguiu no último Consello Europeo.